el Hospital de Clínicas Las Delicias, auspiciado por la Gobernación de Aragua y el ciudadano gobernador Rafael Isea, presentan a ustedes la gestión gerencial más efectiva y de responsabilidad social que logre excelencia para la salud. Doctor José Pompini Cugno, soy cardiólogo y vascular periférico clínico. Nosotros en el Hospital de Clínicas Las Delicias somos un grupo de médicos que estamos conformados por una serie de especialistas que estamos dando lo mejor de nosotros para dar el servicio más óptimo a nuestra comunidad aragüeña. Un esfuerzo que se está haciendo de forma mancomunada con el gobierno de Aragua y todos los médicos que hacemos vida dentro de esta institución médica. De manera que invitamos a todos los usuarios, a todas las usuarias de nuestro estado y todos los estados circunvecinos a que nos visiten, a que vengan, inclusive a buscar a sus médicos favoritos, a sus médicos, sus diferentes especialidades, y estamos acá para brindarle el mejor servicio, un servicio de excelencia. Nuestra comunidad aragüeña tiene la vivencia. Está contenta y muy orgullosa de contar con esta magnífica entidad dedicada a la salud. Hospital de Clínicas Las Delicias, modelo de eficacia en todo el estado y de Venezuela, donde convergen con éxito la gestión gerencial mixta, estado y empresa privada. Estamos agradecidos al doctor Isea, al gobernador Isea, bastante buenas. Las mejoras se han notado tanto en el trato de los pacientes como en la misma clínica, pues en las instalaciones. Y lo mejor está por venir. Soy fiel testigo de su historia. Con un suspiro le regalo mi querer. Los servicios más completos en el área de salud, con un gran número de pacientes atendidos por médicos de altísima mística, dedicación, entrega y profesionalismo. El Hospital de Clínicas cuenta con gran cantidad de camas pediátricas de adultos y también para terapias. Buenas tardes, estamos aquí en el Hospital de Clínicas Las Delicias. Le damos muchas las gracias al señor gobernador Rafael Isea por su gran intervención aquí. En esta hora, en este nuevo ambiente donde estamos todo el personal muy agradecido, porque nos sentimos ya con mucha tranquilidad, trabajamos en armonía y lo mejor está por venir gracias al gobernador Rafael Isea. Completa y bien equipada el área de emergencia, que junto con médicos de todas las especialidades tienen todos los recursos necesarios, apoyados con la extensa área de hospitalización. Excelente y agradable ambiente incide en la rápida y efectiva recuperación de los pacientes. Bienvenidos desde mi consultorio. Mi nombre es la doctora Nasa Fares, internista. Yo fui la fundadora de la clínica con estas personas que vienen a querer prestar un servicio a toda la comunidad aragüeña, ¿ok? A toda la comunidad aragüeña, como es el sueño de cuando se formó esta clínica, una clínica amplia con unas instalaciones muy bonitas, con unas instalaciones que no queríamos que fueran en ningún momento litesca, queríamos que fueran para toda la población, porque yo pienso que el ser humano merece eso, merece una adecuada atención. Me ha agradado mucho ese esfuerzo que día a día hacen por dotar la clínica, por mejorar los servicios, porque los equipos estén, que no estén operativos, sean operativos, por previa sugerencia de estos médicos, de estas unidades, con ese respeto. Mire, ¿qué le hace falta, doctor? ¿Qué es lo bueno para que usted funcione mejor? Y previa a esas sugerencias, ellos tratan y hacen esfuerzos donde en estos momentos gran parte, hay una gran prioridad de que eso se ha logrado. Música.
Nuestro recurso humano tiene la mejor preparación y entrega total a su comunidad aragüeña. Los pacientes son lo más importante para nosotros. La Dirección General, debidamente organizada, impulsa la misión principal, que es alcanzar el máximo bienestar necesario en tan importante área del ser humano, la salud. En un combinado esfuerzo de gestión, Estado y privado, el Hospital de Clínicas Las Delicias cuenta con los más sofisticados y modernos equipos de alta tecnología, que junto con el personal altamente capacitado, pone a disposición del paciente precios solidarios y todo el requerimiento necesario para el tratamiento de su salud. Y por supuesto se le dan las gracias a nuestro gobernador Rafael Icea por haber intervenido al Hospital de Clínicas Las Delicias con la finalidad de brindarle a la comunidad y al pueblo en general buena atención de calidad y por supuesto con una tecnología de punta. Y lo mejor está por venir. Pensamos que esta clínica puede llegar a ser la clínica número uno del estado de Aragua. Estamos orgullosos, ya hemos hecho una buena fusión con los trabajadores que ya estaban acá, que ahora han pasado a ser parte de la institución en esta fusión de estado-sector privado, en esta empresa mixta. Ellos están muy contentos debido al apoyo que se le ha dado, la apertura que ha hecho la gerencia a la cantidad de trabajadores que no lo tenían anteriormente. Pues seguimos trabajando, estamos llamando a la población en general a que confíe en nuestros servicios, que contamos con unos profesionales bien dedicados para su atención en relación a la salud. Y bueno, estamos dispuestos a atenderlos a cualquier hora, las 24 horas del día. Bueno, espero que pronto tengamos la clínica al 100%, funcionando al 100%. Lo mejor está por venir. Aquí dejamos un mensaje para todos. Nuestro país merece conocer lo que está haciendo el Hospital de Clínicas Las Delicias, porque motiva y demuestra que sí se puede llevar a la realidad el verdadero concepto de responsabilidad social, combinado con una gestión exitosa, que está a la vista. Por eso, estamos orgullosos de pertenecer a esta institución hospital de Clínicas Las Delicias, que alcanza excelencia para la salud. Y lo mejor está por venir.